Good evening, everyone. How are you? Good evening. Happy Monday. Happy beginning of the week. Feliz inicio de semana. Feliz lunes. ¿Cómo están? Thank you, teacher. I'm fine. How was your weekend? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Repasando, ¿verdad? Very interesting. All right, I hope you have reviewed. Espero que hayan repasado. Y ahora iniciamos nuevo tema gramatical, amigos. Oh, yes. Okay, let me know if you can see the presentation, please. Me avisan si ya ven la presentación, por favor. Sí. Give me one second, en lo que esto carga. Okay, so we can start with today's class. Before we start, we're going to do a review. Antes de iniciar, vamos a hacer un pequeño repaso. So who can mention at least three vocabulary words related to clothes? Necesito que me mencionen los voluntarios, claro. Tres palabras o tres vocabularios relacionados a ropa, a vestuario. No necesariamente los que yo les di, pero sí pueden incluir esos. Si ustedes buscaron más, más que perfecto. Vamos a escuchar a Yesenia Campos, number one. Veamos, Yesenia, ¿cuáles tiene usted? Shorts. Blouse. And t-shirt. Yeah, that is correct. Shorts, blouse, and t-shirt. Very good. Thank you. ¿Quién más tiene vocabulario de ropa? Tres palabras tienen que mencionar de vocabulario de ropa. Idealmente porque ya lo estamos manejando, ¿verdad? Veamos. ¿Dónde están mis volunteers? Claudia Veralia, por favor. Está con el micrófono apagado. Ahora sí, Claudia. Cap. Cap. Boots. Boots, ajá. Botas, boots. Boots. Jacket. ¿Cuál? Jacket, creo que se menciona. Jacket. Chaqueta. Jacket. Jacket. Correct. Thank you, Claudia. Muy bien. Let's see, Verónica y Beth, please. Pijamas. 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 Así como en español, pijamas. Pijamas. Yo busqué el button down shirt. Ok, button down shirt. Bra. In the bra, that's important. Bra. Y underwear, para que era. Underwear, ropa interior. Muy bien, Verónica. Qué bueno que he buscado más vocabulario. Me alegra mucho. Thank you. Sandra Guadalupe, veamos. Flip-flops. Flip-flops, correct. Belt. Belt, okay. Scare. Skirt. Very good, Sandra. Amanda del Carmen. Let's see. Veamos. Dress short. Correct, Amanda. Thank you. ¿Quién más? Veamos. Who else do we have as volunteer? Who else wants to volunteer? ¿Quién más se quiere ofrecer? ¿Quién más tiene vocabulario? También box. Box. Box, boots, quiere decir, María. Botas, boots. Polo shirt, teacher. Polo shirt, also. Correct. Hay un montón de variedad de vocabulario que podemos utilizar para ropa. De hecho, a este tipo de manga, por ejemplo, en español le decimos manga tres cuartos. En inglés, ustedes lo dicen igual. ¿Qué? Three quarters. Three quarters. ¿Por qué? Tiene el micrófono. Ya habían comido rápido. Vamos cerrando los micrófonos si no estamos participando. David Martínez, veo que lo tiene abierto. No sé si quiere participar con vocabulario. Sí, teacher. Veamos. Top. Top, correct. Dressing gown. Dressing gown, correct. Traje. Trousers, very good. Trousers son como esos jeans que ocupamos de batalla. Very good, David. Okay, so si ya no hay más volunteers que quieren dar el vocabulary de clothes, vamos a mencionar al menos, mention at least
three colors that you learned last class. Vamos a mencionar tres colores que usted recuerde de la clase pasada. En esta parte lo que voy buscando es la pronunciación. Los colores son algo relativamente sencillo, pero la pronunciación a veces nos delata. Entonces acá nos vamos a enfocar en pronunciación. Yesenia Campos, tres colores. Brown. Okay. Green. Uh-huh. And purple. Thank you. Sandra. Dark blue. Dark blue, correct. Orange. Uh-huh. Yellow. Very good. Thank you. Claudia Veralia. Red, black, blue. Red, black, blue. Perfect. Maria Guadalupe. Blue, black, purple, y yellow. Se dice purple. Purple. Suena como purple. 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 Uh-huh. Vaya, repite. Presten atención. Y yellow. Purple. Perfecto. Muy bien, María. Y gracias. Perfect. Thank you. Jeziel. Yellow, brown, uh-huh. Gray, correct. Very good, thank you, Jeziel. Amanda del Carmen. Black, orange, yellow. Perfect, thank you, Amanda. Verónica. Gray, dark blue, yellow. Gray, dark blue, and yellow. Very good, Verónica. Ana Yancy, please. Light green, pink, purple, correct, thank you. Marcela Rodriguez. Light green, yellow, red. Very good, thank you. Okay, everyone, thank you for participating. Now, three adjectives that you remember. Ahora me van a dar tres adjetivos que recuerden ustedes, ¿ok? Again, de nuevo, no necesariamente los que vieron conmigo. Si ustedes han encontrado más, está más que perfecto. Si no, los que vieron conmigo también están perfectos. Vamos a ver, three adjectives that you remember. Vamos a ver esas manitas. Quiero ver. Let's see. Sandra Guadalupe, please. Funny, con A suena. Funny. Funny, smiley, sonriente, smiley, uh-huh. Smiley, uh-huh. And serious, very good, serious. Thank you, Sandra, correcto. Amanda del Carmen. Adjetivos, Amanda. Alto, bonito, pequeño, feo, inteligente. Adjetivos. Small, correct. Tall, very good. Short, bajo quiero decir. Yeah, short, correcto. Short. Very good. Uh-huh. Fátima Martínez, por favor. Este sería fat, fat, and heavy. Good, Fátima, very good. David Martínez, please. Lazy, uh-huh. Heavy, light. Very good, lazy, heavy, and light. Very good. Ana Yancy Martínez. Funny. Uh-huh. Funny. Shy. Uh-huh. Talkative, very good. Jeziel Abraham. Me había olvidado. Intelligent. Intelligent, okay. Wonderful. Wonderful, perfecto. Great. Great.
Great. Right. Grandioso. Very good, Jeziel. Verónica y Beth. Sería embarrassed. 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 Ajá, embarrassed. Apenado. Ajá, apenado. ¿Sí? Embarrassed. Ajá. Chubby. Chubby, correct. Chubby. Good job. And smart. Very good, smart. Thank you, Verónica. Marcela Rodríguez, please. Strong. Strong. Old. Okay. Rude. Rude, grosero. Yes, rude. Very good, Marcela. Yes. Okay. Espero y los animo a que sigan buscando más vocabulario de ropa, más vocabulario de adjetivos, que créanme que eso les va a servir para ir generando conversación. Muy buen trabajo a los que lo hicieron y a los que repasaron lo que ya vimos también. Thank you for participating. Vamos a ver un pequeño resumen, ¿ok? Adjectives, possessive adjectives versus possessive pronouns. Who can tell me what's the difference? ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre possessive adjectives y possessive pronouns? Me lo van a decir en español, está bien. David Martínez, por favor. Los adjetivos como... no sé cómo decirlo, pero es como decir mi espejo, mi teléfono. Está correcto, David, está correcto, yes. Thank you. Es, solo eso, los pronombres. Ajá, veamos los pronombres. Los pronombres sería como decir... Esa calculadora es mía. Uh-huh. Esos zapatos son de ellas. Exactly. Está correcto, David. Así es. Perfect. Ok. Así como en español, como nos menciona David. Yo puedo decir, por ejemplo, this is my wallet. This is my wallet. Esta es mi billetera. O this wallet is mine. Esta billetera es mía. Ok. Si va antes del objeto, el posesivo, es un adjetivo. Si va después del objeto, es un pronombre. ¿Ok? Veamos. Creo que les había dejado la tarea, ¿verdad? De hacer dos oraciones. Una con possessive adjective y una con possessive pronoun. ¿La hicieron? Levantemos la mano. No, y si no se les había dejado de tarea, no hay problema. Podemos hacerlas ahorita. Escribamos dos oraciones usando una possessive adjective y otra usando... possessive pronoun. Puede ser la misma, ustedes lo deciden, o pueden ser dos distintas. Les voy a dar 2 minutos, son las 14 a las 16, podemos iniciar. Okay, we're gonna do 1 more minute, un minuto más. Yesenia Campos, veo que ya tiene la mano levantada, veamos. Yes, my watch is green. Okay. Y la segunda, the green watch is mine. Perfect, very good placement of the pronouns and the adjectives. Muy bien la colocación de cada uno en cada oración. Thank you, Yesenia. María Guadalupe, veamos. Tiene el micrófono apagado, María. This is are you cool? ¿Qué quiere decir ahí, María? Veamos. Espérenme que me ha trabado esto. Ok. Ahorita, teacher, ahorita. Mm-hmm.
Estas son tus tazas. Okay. These are your cups. Repeat. These are your cups. Cups. Okay. ¿Y cómo dir? ¿Y cuál es la otra usando el pronombre? Ahorita. Is you is no. This is your cell phone. Cell phone. This cell phone is yours. Repeat. This cell phone is yours. Yours. Correct. This cell phone is yours, Maria. Muy bien. Veamos. Jesiel Abraham, please. Your eyes are nice. Thank you. Okay, your eyes. Eyes. Mm-hmm. Ojos, eyes. Your eyes are nice. Mm-hmm. I work in an office. Okay. ¿Y dónde está el pronombre personal, pronombre posesivo al final? Pues ahí me he perdido. Vaya, repítame la primera. Your eyes are nice. ¿Cómo se dice? Eyes. Eyes. Eyes are nice. Ok, ahí está bien. Está usando possessive adjective. Your eyes are nice. ¿Y la segunda oración, Jesús? I work in an office. Ok. Ahí, esa oración está gramaticalmente correcta, pero no está usando un pronombre posesivo. Que sería, por ejemplo, your eyes are nice. Eso está bien. El pronombre posesivo tiene que ir al final indicando un posesivo. Como yo les decía, this is my wallet. Y la última, con pronombre, this wallet is mine. El posesivo va después del objeto, ¿de acuerdo? Le vamos a dar más tiempo, Jessiel, para que practique, para que haga la otra. Solo una más le falta, le possessive pronoun. Thank you. Veamos, Sandra Guadalupe. This is my house. Uh-huh. This house is mine. All right. Perfect. Thank you. David Martinez, please. The Mary's book are interesting. Sin el D. Mary's books are interesting. 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 Uh-huh. Ahí está usando el posesivo abreviado. Está muy bien, David. ¿Y la segunda? The interesting books are hers. Yes, very good. Okay, thank you, David. Verónica, please. The black horse is mine. Your bull is angry. Yes, it's correct. It's correct, Verónica. Angry. Yes, very good. Thank you. Sofía Stephanie, please. Con adjectives y pronouns. Sorry, acabo de entrar a la clase. No se preocupe. Okay. Una con possessive adjective y una con possessive pronoun. Ok. Vamos a ver, Amanda. Bueno, no, Amanda no está levantando la mano. ¿Quién más no ha participado, que no me ha dado las dos oraciones? Este tema sí me interesa que lo manejemos ya para poder dejarlo y pasar al siguiente. Veamos. More volunteers. Los que ya participamos, bajemos la mano, por favor, para que veamos a los que faltan. Y los que no lo han levantado, ahora es su momento para participar. Sobre todo si tienen dudas, igual participen, les recomiendo para que yo les pueda ayudar y pueda quedarles ya claro, ¿de acuerdo? ¿Dónde están esas manos voluntarios? Ana Guadalupe, please. My hair is long. Okay. And this t-shirt is mine. Perfect, Anna. Very good. Y tenía una pregunta. Dígame. Que escribí en el chat.
Ah, porque no pude estar en la clase pasada, entonces es que quería saber por qué los pronombres llevan ese al final, solo my no. ¿Cuáles? Quiero ver. Los pronombres. Así como los que están aquí en pantalla. Ajá, sí, eso. Eso ya están establecidos, Ana. Ya desde el principio de los tiempos ya los dejaron que así son. Entonces ahí sí, no hay más explicación de que así están ya en todas las reglas gramaticales, así aparecen ya. No es como este de acá, que cuando le ponemos apóstrofe S, estamos abreviando el posesivo, ¿verdad? Ahí sí ya cambia. Pero en este escenario, en estos que ya va así, ya son así fijos desde el principio de los tiempos, así quedaron ya en la gramática. ¿Ok? Gracias. Muy buena pregunta. Who else wants to participate? ¿Quién más va a participar? Gesiel Abraham, veamos. Ahora sí, Gesiel. Es que tengo que devolverla, que no hay. Ajá, ajá. Para no quedar en duda. Sí. Vaya, yo creo que es así. This is my laptop, is mine. Repítela. This is my laptop. Ahí está bien. It's mine. No, this is my laptop. Ahí termina la primera. Con possessive adjective. El my laptop es el possessive adjective. My. Oh, ok, ya comprendí. Ajá. Y la otra donde usted pone is mine al final, ese es el possessive pronoun, pero no puede llevar el adjective. ¿Cómo la cambiaría? Le ayudo. The laptop, sí. O this laptop. This algo, laptop. Is mine. This laptop is mine. Uh-huh. This laptop is mine. En la primera usted está diciendo, esta es mi laptop. Y en la segunda está diciendo, esta laptop es mía. ¿Ok? Sí, ya comprendo. Perfect. Anyone else? ¿Alguien más que quiera participar? Les repito, ahora es cuando ustedes se quitan la pena y si me equivoco, para eso está la Miss, exactamente para eso, para ayudarles a corregirlo. Si ya no hay más que van a participar, vamos a seguir entonces. Okay, we have exercises here. Here's what we're going to do. You're going to read the sentence and you're going to choose the correct possessive pronoun. Ah, Sofía, no le di participación, ¿verdad? En la anterior. ¿Ya hizo las oraciones? Sí, le dije. Pero yo creí que me dejó que lo dijera una. Disculpe, Sofía. Dígame. Ok. Le dije que era This is my car. Uh-huh. My car, perdón. This cars is mine. Correct. It's correct, Sofía. Very good. Muy bien. Thank you. Okay. So for this one, we're going to check 1, 2, 3. We need 3 volunteers in this one. Peter, usted es número 1. Verónica, número 2. Y Claudia, número 3. Veamos. My own Lucy has a red car. The red car is. Uh-huh. Bob has a smile puppy. No, pero espérese, Verónica, que no escucha a Peter. Peter, terminamos la 1. Espérame, Verónica, no hemos terminado la 1. Peter, terminamos la 1. My own Lucy has a red car. The red car is hers. Correct. It's hers. Very good. Hers. Thank you. Yes. Veronica, please. Okay. Well, has a smile puppy. It is your puppy. It's sí, your ver. Puppy. ¿Por qué ocupa yours si estamos hablando de him? Ah, sería his. Mm-hmm. It is his puppy. Correct. Yes. Y la parte divertida acá es que nos da un sujeto antes de que pongamos nosotros el posesivo aquí en la oración. Entonces podemos identificar cuál vamos a usar. Number 3, Claudia.
John and I. Joe love. Maya, repita conmigo. John and I live. John and I live in a big house. In a big house. Uh-huh. Y ahí. It's house is Dice John y yo, John and I. John y yo vivimos en una casa grande. Entonces, ¿la casa de quién es? De John. Dice John y yo vivimos en la casa grande. Habemos dos personas, John y yo. ¿Cuál es el possessive pronoun para nuestro, nosotros? Veamos, ¿quién le ayuda a Claudia? Ours. Ours, correcto. Entonces ours sería, the house is? The house is ours. The house is ours. Ours, correct. Thank you. Number four, we need four volunteers acá. Four more volunteers. Cuatro voluntarios más. Veamos. Sofía, number four. Lydia, number five. Amanda, number six. And Sandra, number seven. Vamos. Okay. Peter and Wendy have pretty flowers. Pretty. The flowers are pretty. Sorry. Pretty flowers. The flowers are theirs. Correct, theirs. Con la S al final, porque es pronombre. The flowers are theirs. Yes, very good. Number five, please. I am making a snowman. The snowman is... solo una pregunta, ¿qué es snowman? Hombre de nieve. Estoy haciendo un hombre de nieve. Construyendo un hombre de nieve. The snowman is hair. ¿Por qué ocupa hairs y dice mine? Ah, perdón. The snowman is mine. Okay, very good. Number six, please. You have lots of presents. The presents are you. Are yours. Are yours. Uh-huh. Very good. Yours. No your. Yours. Uh-huh. La S suena al final porque es el possessive pronoun. Number seven, please. The kitten has a new toy. This is its toy. Correct. Very good. This is its toy. Very good. Okay. So, here's what we're going to do. Ahora, vamos a crear lo mismo que hicimos al principio, una oración con possessive pronoun, una oración con possessive adjective. Pero en este escenario, cada una va a ser una, la primera tiene que ser con tercera persona, he, she o it. O pueden cambiarlo, my father, my brother, my sister, quien sea, tercera persona. Y la otra va a ser en plural, porque ya vi que los plurales nos están dando un poquito de guerra a algunos. Entonces, de nuevo, una oración con possessive adjective en tercera persona. Una oración con possessive pronoun en plural. Ok. We're going to give you 2 minutes. Les vamos a dar 2 minutos. Son las 8:30. A las 8:32 iniciamos. Si las tienen antes, pueden levantar la mano y podemos iniciar antes. No hay problema. Igual si tienen preguntas de cómo se dice algo, cómo se escribe algo, ese es el momento ideal para preguntar.
One more minute. Nos queda un minuto más. Okay, we can start. Vamos a iniciar. Yesenia Campos. Okay, la primera. My brother has a tall friend. Okay, very good. My brother has a tall friend. My brother. La segunda. These shirts are theirs. Very good, Yesenia. Están correctas. Possessive pronoun. Si se ven en, si se fijan en la primera, Yesenia usó possessive pronoun para referirse a su hermano, no exactamente a un objeto. Y también puede ser para personas, obviamente. Thank you, Yesenia. Next. ¿Dónde están esos volunteers? Les voy a empezar a llamar aunque no estén listos. No me hagan eso. Volunteers, ya estamos listos. También si no me entendieron qué era lo que se iba a hacer, pueden pedir que repita. Ok, voy a empezar a llamar entonces uno por uno. Estén listos o no, por favor, tienen que dar sus oraciones. Vamos a iniciar con Peter. Veamos, Peter, sus oraciones. This car is my friend. This car is my friend's. Sí. ¿Y la última? ¿La última, Peter? Una idea, ahorita. Ya estamos con la última, Peter. It is to car. ¿Y dónde está el possessive pronoun ahí? Vamos a hacerlo, le voy a ayudar. These two cars, repeat. It is to car. No, esa oración no está correcta. Le voy a ayudar a hacerla. Repeat after me. Repita después de mí, Peter. These two cars. Two cars. Are ours. 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 Correct. Estos dos carros son nuestros. Okay. These two cars are ours. Right. Thank you, Peter. Thank you. Let's see, Jeziel Abraham. Her dog is small. De nuevo. Her dog is small. Her dog is small. Very good. Correcto. Her dog. Posesivo de ella. Muy bien. And the second one. Your house is big. Your house is big, está correcta, pero es con possessive adjective también. Las dos me las hizo con possessive adjective. Digamos, si usted dijera, this big house is theirs o ours, ahí estaría el possessive pronoun al final, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería? The big house, la casa grande, es de nosotros, sería, is ours. The big house is ours. La casa grande es de nosotros o es nuestra, ¿verdad? Ahí pone el possessive pronoun al final. Ok. Thank you, Jeziel. Veamos. Yeah. Verónica y Beth. Ok. La primera sería my father, his car is red. Sería my father, apóstrofe S. My father's car is red. Y la segunda sería the car red is his. Ok, the red car, el adjetivo antes. The red car is his.
Correct. Está muy bien, Veronica. Thank you. David Martínez, please. My phone is broken. Okay. That dog is theirs. Very good, David. Thank you. Lidia del Carmen, please. She has a very nice blue blouse. Okay, very good. ¿Y la otra? The house is my mother's. The house is my mother's. Correct, Lidia. Thank you. Ana Yancy. No sé si está bien, teacher. Possessive adjective. Uh-huh. This has his books. Correct. Uh-huh. Y la otra es this has his blouse. Veamos. This blouse is hers. El possessive pronoun siempre va al final, después del objeto. This blouse es el objeto. Is el verbo to be. Hers es el possessive pronoun. Esta blusa es ella. Her es de ella. ¿Eh? Sí, pero hers. This blouse is hers. Va al final. No es lo mismo que yo diga this blouse, this is her blouse. Esta es su blusa. O this blouse is hers. Esta blusa es de ella. Right? El primero, el possessive adjective, es her. Y el possessive pronoun es con S, hers. Ok, y va al final. Thank you, Ana Yancy. Ana Guadalupe, please. No sé si está bien, pero este... Veamos. The shoes are hers. The shoes are hers, possessive pronoun, correct. Y aunque sea, tenía la duda que aunque lleve hers, está bien are, no is. Sí, sí, porque el are, usted está hablando de los zapatos. El verbo to be es basado en lo que va antes de él, no en lo que va después. Entonces la otra sería my pencils are blues. Are? Blue. Blue? Yes, correct. Blues. Correct. Blues? No, solo no. Blue. El adjetivo bueno. No va plural. Ajá. Blue. Very good, Ana. Sandra Guadalupe. Marilyn has a new purse. Is this new purse is hers. Perfect, okay. And the other one? Ahí me dio una. Con possessive pronoun me lo dio, está muy bien. ¿Cómo lo haría con possessive adjective? Sería these t-shirts are his. Es a pronoun, possessive pronoun. El possessive adjective va antes. These are his t-shirts. Correct. Muy bien, Sandra. Muy bien. Yes. Es bien importante que le demos una repasadita a esta sección. A esta parte donde está la tablita. Porque necesitan memorizárselos. ¿Ok? Necesitan memorizarse que por cada pronombre personal hay un adjetivo posesivo y un pronombre posesivo. Entonces, idealmente ustedes se los deberían estar memorizando. I, my, mine. You, your, yours. He, his. She, her, hers. It, its. We, ours. They, theirs. Y sí, aquí es que se lo memoricen. Si no se lo memorizan, difícilmente van a poder colocarlos en las oraciones correctamente. David Martínez tiene pregunta. No, teacher. Ah, ok, quiere la manita ahí. Claudia tiene pregunta. No, solo había dejado la mano. Ok. Good, vamos a seguir entonces. We're going to talk about weather. Vamos a hablar de climas. Ok, so necesitamos 4 voluntarios. Cada uno va a leer la parte de arriba y la parte de abajo de cada dibujito. Ok. So, Sandra, number 1, Yesenia, number 2, Jesiel Abraham, number 3, Lidia del Carmen, number 4. ¿Vamos? It's spring in Brazil. Yes, it's spring in Brazil. Spring sería primavera. Spring in Brazil. It's warm, it's very sunny. It's warm, it's very sunny, correct.
¿Está tibio o caliente? La gente a veces traduce warm como tibio, pero como caliente, pero en realidad este adjetivo warm es tibio, cuando no está tan caliente como hot, ni tan frío como cold, ahí ocupamos warm, tibio, ¿ok? Tenemos vocabulario, entonces, spring, primavera, la temporada es, estación, la estación del año primavera, spring, y tenemos warm, que es el adjetivo para tibio, y tenemos sunny, soleado. Por favor, no suena la letra U, suena una O, sunny. Nadie vaya a decir sunny, se los estoy advirtiendo, pronunciation is important, sunny, it's very sunny, es bien soleado. Ok, number two, please. It's summer in Korea. It's summer in Korea, correct? Mm-hmm. It's raining. It's hot and humid. Humid. Como jota, humid. Humid. Correct. Thank you. Summer sería verano. Summer es el verano. Raining, lloviendo. Raining, lloviendo. Acá tenemos otro adjetivo que es caliente, hot y húmedo, humid. Ok. Húmedo, humid. Number three, please. Is it's fall in the it's fall in the US. Mm-hmm. It's cool, it's cloudy and windy. Correct. It's fall in the US. It's cool, cloudy and windy. Otra palabra de vocabulario, temporada o estación. Fall es el otoño. A veces van a ver que se escribe autumn, que es autumn, es lo mismo que fall, los dos son otoño. Y luego tenemos cool, fresco. Cool con doble O, suena U. Cool, fresco. Cloudy, nublado. No cloudy, no cloudy, cla. Como Claudia, cloudy, nublado. Y windy, con bastante viento. Windy, cuando está haciendo bastante viento. Windy. Number four, please. It's winter in Russia. Mm-hmm. It's snowing. It's very cold. Correct. Thank you. Winter. Tenemos la estación del año, invierno. Winter. Tenemos snow, nieve. Snowing, nevando. Y cold, ya es frío. Frío tal cual. Cool, con doble O, que suena una U, cool, es fresco. Pero cold, ya con D, es helado, que está bien helado, ¿ok? So, we're gonna read the conversation. We need two participants, one for Pat and one for Julie. Veamos, de los que no han participado en esta ronda anterior, levantemos la mano. Sofía, usted va a ser Pat y veamos... Amanda del Carmen, usted va a ser Julie. Okay, ya. Yeah. Mm-hmm. Oh, no. What's the matter? What's the matter? Repeat. What's the matter? Mm-hmm. It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. They are Your coat. Your coat. Mm-hmm. But my coat isn't warm, mm-hmm. and I am not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thank you, Yuri. Very good. Thank you. Vamos a seguir. Verónica Iber y José Samuel. Verónica, usted va a ser Pat. José Samuel, usted es Julie. Okay. Oh, no.
What's the matter? The matter. What's the matter? What's the matter? It is snowing and it is very cool. Are you wearing your gloves? Gloves. No. No, they are at home. When you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Oh, let's take a taxi. Thank you, Julie. All right. Once again, thank you. Let's see. Ana Yancy, usted va a ser Pat. Y veamos who else has not participated. Que no haya participado. Veamos. Another volunteer, please. Un voluntario más para ser Julie. Fernando Leonel. Ana Yancy, usted es Pat. Fernando, usted es Julie. Vamos. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cool. Cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Where you're wearing your coat? But my coat isn't warm and I am not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thank you. Very good. Very good. Thank you. Okay, two more volunteers. La última leer esto. Ana Guadalupe, usted va a ser Pat. Y veamos. David Martínez, usted va a ser Julie. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Mm-hmm. Are you wearing your glove? No, they are at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm. And I am not wearing boots. Mm-hmm. Okay, let's take a taxi. Thanks. Very good. Thank you to the ones who participated. Gracias a los que participaron. Muy bien. Esta conversación es la introducción al tiempo gramatical que vamos a estar viendo esta semana. Okay? So, si se fijan, tenemos varios verbos. El verbo nevando, snowing, nevando. Y si se fijan, que les decía anteriormente, hasta la W, snow, es el verbo nevar, en tiempo indefinido. Con la ING, estamos hablando en tiempo progresivo. Entonces, Pat le dice, Julie le dice, ¿qué es lo que pasa? Y Pat le dice, está nevando. Que en ese momento, está nevando, está pasando la acción, ¿de acuerdo? Y ella le pregunta, ¿estás usando tus guantes? Wearing. Wear es el verbo vestir. Ya lo vimos la semana pasada cuando hablábamos de ropa. I wear for work, I wear. On weekends, I wear. Pero acá está con una ing, que es para hablar en progresivo, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver ese tiempo. Esa es nuestra introducción a este tiempo gramatical. Who wants to read? ¿Quién quiere leer? Veamos. Veamos. Ana Guadalupe. Perdón, que me dio risa. Es que no había bajado la mano, pero sí lo voy a leer. La traicionó. Vaya, está bien. We use present continuous or present progressive whenever you want to talk about an action that is in progress or is happening right now. Thank you. José Samuel, leámoslo de nuevo, por favor. We use present continuous or present progressive whenever you want to take a want an action that is in progress or is happening right now. All right, very good. Se dice we, nosotros, we use. Very we. Good. Yes. Mm-hmm. Okay, ¿quién me explica? ¿Quién lo puede resumir? Veamos. Vamos a intentar. Who wants to try? ¿Quién quiere intentar resumirlo en sus palabras? In English, obviously.
Veamos, Yesenia Campos. En inglés todavía no sé, pero en español es para usarlo cuando la acción está ocurriendo en el momento. Exacto. Hay varios escenarios en los que vamos a usar present continuous. Ustedes ya los van a ir viendo poco a poco. Pero la más estándar o con la que se inicia a nivel introductorio para presente continuo es en este escenario de cosas que están pasando en el momento en el que uno está hablando. ¿Ok? Y vamos a ver, tenemos un par. Los que van a leer a continuación van a hacerlo de izquierda a derecha. Van a leer la afirmativa, la negativa. Afirmativa, negativa y la negativa contractada. ¿De acuerdo? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Necesitamos 6 voluntarios. Tenemos a Verónica, número 1, Sofía, número 2, Fernando, número 3, Ana Yancy, número 4, Claudia, número 5 y Gesiel, número 6. José Samuel, usted va a leer donde dice conjunctions, todo ese cuadrito. ¿Vamos? Ok. I'm not or. Siguiente. You're not, you aren't. You aren't, correct? You aren't. Thank you. Number three. She's wearing shoes. She's not. She's wearing boots. Okay, thank you. Number four. We're not. We aren't. Thank you. Number five. It's snowing. No miraba bien. Okay. It's with snowing. It's are. No, seguimos la misma línea. It's snowing. It's not well, but I'm not gonna... Oh, sí. It's not. El de. Yo creo que el último está leyendo, pero este bien léalo. Gisela, usted va a leer el anterior, no se preocupe. It's snowing, it's not. Sorry, es que no alcanzaba a ver bien la letra. It's not. No sé cómo se pronuncia. It isn't raining. It is raining. It isn't raining. It isn't raining. Correct. Jessie, leamos la anterior, por favor. They are. I'm sorry. No problem. They are not. They aren't. Correct. Thank you. Conjunctions, José Samuel. Está con el micrófono apagado, José Samuel. Está. Veamos. It is snowing and it's very good. I cold. Am. It's very cold. Wearing it a coat. ¿A dónde? Acá. No es cold. Es cold. It needs very cold. Repeat. It needs very cold. Y luego, I'm wearing a coat. I'm wearing a coat, but I am not wearing. But I am not wearing boots. Boots. Wearing. Okay. Wearing. Sí. Yes. Very good. Okay. Importante. Para el presente continuo vamos a utilizar el verbo to be más un verbo en ing. Pero si se acuerdan en presente simple con el verbo to be. Veíamos que el I am se puede contractar como am. El I am not se puede contractar como am not. El you are se contracta your. O el you are not. Usted puede decir you're not o you aren't. Y esas son las formas de contractar. ¿Ok? El verbo to be. Esto ya lo vimos en simple present con el verbo to be. Ahora lo que vamos a hacer es que a eso le vamos a agregar el verbo en ing, que es nuestra estructura de acá. Para hacer oraciones en afirmativo, en present progressive, presente progresivo.
Miren, la misma estructura que en Simple Present, sujeto, verbo to be, pero acá le agregamos, después del verbo to be, va a ir un verbo en ing y el complemento, ¿ok? De nuevo, sujeto, verbo to be, un verbo en ing y el complemento. No puedo hablar en progresivo si no sigo esta estructura en afirmativo, ¿ok? Vamos a leer, four participants, necesitamos. Verónica, number one, Sandra Guadalupe, number two, Fernando, number three, y Lidia del Carmen, number four. Vamos. Marta is wearing her favorite skirt. Here or her favorite skirt? Here. Her, her. Her favorite skirt. Skirt, correct. Number two. Andrea and Pablo are listening to music. Ok, ¿cuáles son los sujetos ahí? Andrea y Pablo. ¿El verbo to be? Are. ¿El verbo en ing? Listening. Correct. Y to music es más que complemento. Very good. Number three. My parents are driving home right now. Driving or driving? Driving. Driving. Correct. Driving home right now. ¿Dónde está el sujeto? My parents. Verbo to be? Are. Verbo con ing? Driving. Correct. Y el resto es complemento. Mis papás están manejando hacia la casa en este momento. Very good. Number four. You are leaving the house again. You are leaving the house again. ¿Cuál es el sujeto? You. Verbo to be? Are. Verbo ing? Leaving. Ok. Y el resto es complemento. Entonces, si se fijan, todas estas son oraciones afirmativas y todas siguen esa estructura que acabamos de ver acá, ¿verdad? Sujeto, verbo to be, verbo en ing y el resto es complemento, ¿de acuerdo? So, ahorita por cuestiones de tiempo no vamos a hacer las oraciones, pero sí quiero que empiecen a memorizarse la estructura y mañana vamos a empezar ya a hacer oraciones afirmativas, ¿de acuerdo? In present progressive. Vamos a ir viéndolas en diferentes escenarios, diferentes subject pronouns, ¿ok? Y aquí es donde yo les decía, la parte de ir aumentando vocabulario, adjetivos, colores, ropa, todo ese tipo de cosas, me sirve a mí para ir generando más oraciones, ¿ok? Para ser más creativa en las oraciones que yo voy a utilizar. ¿Alguien tiene preguntas hasta este momento sobre esta estructura? Veamos, veo manos arriba, pero no sé si todas son de preguntas. Veamos, Ana Yancy tiene pregunta. No, teacher. No, no worries, no hay problema. Bien. Si no hay más preguntas, de nuevo, esta es la estructura. Estos son ejemplos. Mañana vamos ya a empezar nosotros a hacer la práctica, ¿ok? So, ahorita vimos la estructura de present progressive, oraciones afirmativas. Y mañana iniciamos a practicarlas nosotros, ¿de acuerdo? That's gonna be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. I will see you all tomorrow. Los veo el día de mañana. Descansen. Have a good night. Have a good night. Bye. Bye.